amigos de Escuelas Secundarias Técnicas. Les saluda a Rogelio Pérez de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y les doy la más cordial bienvenida a su programa Conoce Tus Derechos. Y bueno, pues sí, hay que comenzar con toda la actitud esta nueva semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Y bueno, pues un tema inevitable es el que quiero también comentar, cómo están todos con respecto al temblor que sufrimos la semana pasada, ¿verdad? Ojalá que todos estén muy bien, todas sus familias. Y por supuesto también nos solidarizamos con nuestros hermanos de los estados de Oaxaca y de Chiapas. Bueno, pues ahora el programa se va a tratar de el derecho a la vida. Recuerden que bueno, pues este programa podrán tener cápsulas, videos, las infografías y tenemos también a nuestro especialista. Y bueno, pues saludo con mucho gusto a mi compañera Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roger? ¿Cómo están nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Y bueno, como lo mencionaba Roger, esperemos que todos estén muy bien y damos inicio al programa como tal. Excelente. Bueno, pues entonces les tenemos preparado lo que es un video. En ese está inserto Derechos Humanos y vamos a comentarlo. Adelante. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, dio inicio al reconocimiento de los gobiernos a los derechos de cada persona. Cada persona, por el hecho de ser persona, es reconocida ante la ley junto con los derechos que tiene. A lo largo de los años, el gobierno de México se ha sumado a distintos pactos internacionales con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de cada uno de los mexicanos. Porque todos somos iguales ante la ley, el gobierno mexicano está obligado a reconocernos a cada uno de nosotros los siguientes derechos. Derecho a la vida, desde la concepción y hasta la muerte natural. Respeto a la integridad física, psíquica y moral. Respeto a la dignidad de la persona, sin trabajos forzosos ni esclavitud. Derecho a la libertad personal, de expresión, de reunión, de manifestación y de tránsito. Respeto a la libertad de conciencia y de religión. Tú puedes creer en lo que consideres mejor para ti, tu vida y la vida de tu comunidad. Derecho a una identidad, a pertenecer a una familia y a nuestra nación. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos tiene más de 25 años defendiendo los derechos humanos de los mexicanos. Acércate a nosotros. Conócenos. Estamos para ayudarte. Si sufres de alguna violación a tus derechos humanos, comunícate con nosotros. Con gusto te atenderemos. Muy bien, ¿qué tal vieron nuestro video? Es uno de nuestros videos institucionales en donde mencionamos lo que son los derechos humanos. Y bien, como lo hemos estado viendo en las últimas emisiones, los derechos humanos van entrelazados, van uno tras otro, van todos entrecruzados. ¿Por qué? ¿Y por qué empezamos también con este derecho a la vida? Porque es uno de los principales, si no es que nosotros consideramos el fundamental. Porque sin él no habría el derecho a la propiedad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Entonces, por eso es que comenzamos con esto, que es el tema del derecho a la vida. Nat, ¿qué nos tienes? Traigo un significado de qué es el derecho a la vida, que te lo voy a leer. Bueno, dice, el derecho a la vida es el derecho fundamental que tiene todo ser humano a que se respete su existencia, que solo debería poder perderse por causas naturales o accidentales. Y bueno, recordamos que es el más importante de los derechos y precede a todos, ya que sin vida no tendríamos ningún otro derecho.
es lo que vamos platicando, ¿verdad? Y iremos también platicando con nuestro especialista, porque, pues sí, el derecho a la vida no solamente comprende estos temas de aborto, eutanasia, sino también el de la pena de muerte, ¿no? Que también necesitamos lo que es este derecho a la vida para que no se vuelva a instaurar en ninguno de los países. Al igual que, pues también la falta de seguridad y todo nos hace que estemos perdiendo la vida con esta tanta inseguridad, narcotráfico, delincuencia. Entonces, bueno, es por eso que tenemos que informarnos y conocer respecto a esto. Y bueno, pues Nat, sin más preámbulo, ¿qué te parece si vamos a esta cápsula de un ¿Sabías qué? Adelante, vamos con el ¿Sabías qué? Listo, ¿qué les pareció esta infografía? Sí, un derecho súper importante y como mencionábamos, ¿no? Entrelazados entre todos los demás. Y bueno, pues vamos a los comentarios de nuestra invitada. Ella es Sofía Zuberville Gutiérrez, colaboradora de Pasos por la Vida y actualmente directora de Expo Tu Vida. Nat. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Sofi? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Y bueno, les quiero comentar, está Sofi Zuberville, ahorita está estudiando la carrera de mercadotecnia. Bueno, tiene 20 años, está súper chavita y está muy interesada en el tema de la vida y bueno, nos va a comentar varias cuestiones sobre este derecho. Sofi, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Quisiéramos que nos platicara sobre tu trayectoria con respecto a estas instituciones que defienden el derecho a la vida y qué nos puedes recomendar también con respecto a los chavos, a las chavas que nos están viendo con respecto a este derecho. Bienvenida. Gracias. Bueno, antes que nada, sería mi trayectoria. Yo fui voluntaria durante 4 años en Pasos por la Vida y ahí estuve ayudando en diferentes actividades, que era como la Marcha por la Vida, que se hace en la Ciudad de México. Y bueno, actualmente estoy en Expo Vida México. Ok. Cuéntanos, Sofi, ¿qué haces? ¿A qué se dedican? ¿Qué actividades tienen en Expo Vida? Bueno, Expo Vida, antes que nada, es una exposición itinerante. Itinerante es que se puede mover y lo que hacemos es defender el derecho a la vida. ¿Cómo lo hacemos? Mediante información acerca de todo el proceso gestacional que tiene el bebé, explicando etapa por etapa y mostrando pues la humanidad que tiene el bebé desde el momento de la concepción. Y mira, aquí lo que veo es que nos traes un bebé. ¿Este de cuántas semanas sería? Ese es de 12 semanas y es lo que está permitido el aborto hasta hoy en día en la Ciudad de México. Y la verdad es que es un tema muy complicado porque normalmente se nos dice que este bebé es un cúmulo de células y pues podemos aquí ver que no es un cúmulo de células, ya mide como entre 5 y 6 centímetros, además de que ya está prácticamente formado, o sea, dentro del vientre tiene la piel muy, muy delgada y características así, pero fuera de eso ya tiene todos sus rasgos, brazos, piernas y todo. Gracias, Sofi. Muy interesante porque sí, si bien sabemos, aquí en la Ciudad de México ya está lo que es en una ley, ¿no? En todo lo que es la parte jurídica, pues este derecho, ¿no? A esta exposición. Entonces, pues chavos, chavas, esperamos sus comentarios. Saben que este programa es suyo, ¿no? Y a lo mejor también sobre este tema hay muchas dudas. Entonces, para que también nos puedan mandar sus comentarios, se puedan informar y les podamos dar más información con respecto a estos temas, ¿no? Sofi, platícanos, también nos están viendo papás, mamás, ¿no? Los maestros, ¿cómo pueden abordar también este tema, ¿no? Cuando tienen las dudas las chavas principalmente, ¿no? Y acompañados también de los chavos, ¿no? De secundaria. Entonces, ¿a qué instituciones se podrían acercar? Claro, hay varias instituciones y algunas que son cercanas a Expo Vida son Vida que da Vida, Yoliwani, Mater Filius, Bifac, Fátima C, entre
otras que hay, que dan 100% apoyo a la mujer. Y bueno, en mi caso he podido asistir a Mater Filius y la verdad es que es una casa muy bonita en donde apoyan muchísimo a las mujeres. Además de esto, las capacitan para hacer algún oficio y que esto les ayude a no solo que nazca el bebé, sino que lo puedan mantener y que pueda tener una buena vida ahí. Sí, claro. Y bueno, regresando un poco a tu actividad que haces en Expo Vida, coméntanos si pueden ir a los colegios, a las escuelas, cómo tienen que hacer el proceso para que los puedan invitar y bueno, qué temas se tocan. Sí, claro. Bueno, pues la exposición es itinerante. Esto significa que se puede mover a donde la pidan. Y bueno, un lugar en donde pueden buscarnos es en Facebook. Estamos como Expo Vida México y ahí pueden mandar un mensaje y buscarnos para que nosotros vayamos a la escuela. Igual estamos en Twitter como @ExpoVidaMX, en Instagram como ExpoVidaMX y el correo, mi correo es sofia@expovida.mx. Sofi, también ahorita también al final nos lo repites, ¿no? Para que sí, también claro, podamos tener más, esos datos más despacito y todo. Pero bueno, síguenos platicando con respecto a esto. Entonces, si alguna escuela, ¿no? Los directivos de alguna escuela gustan poderte contactar contigo, es que tú puedes Expo Vida llevarlos, llevarlo a esa escuela. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y qué hacen con respecto a esa exposición o de qué les hablan, de qué se trata? Bueno, el objetivo justo es demostrar esa parte de la humanidad que tiene el ser humano desde el momento de la concepción, porque desde el momento de la concepción se crea un nuevo ADN. Este ADN, cada persona tiene uno que es único e irrepetible, o sea, está el papá y la mamá y cada uno tiene el suyo y en el momento de la concepción se crea un tercer ADN. Entonces, lo que nosotros demostramos es justo esa parte. Igual vamos demostrando cómo son las etapas de crecimiento del bebé dentro del útero de su madre. Y también, aparte de eso, tenemos la información acerca de las consecuencias, las graves consecuencias que tiene un aborto y que muchas veces no se nos informa de modo oficial. Sí, y bueno, me gustaría preguntarte, Sofi, ¿qué les dan algún material? ¿Tiene algún precio que la Expo Vida vaya a la escuela? O coméntanos más a fondo este proceso, por favor. No tiene ningún costo, lo único que tendrían que hacer es mandarnos un mensaje o un correo. Y la exposición son 11 mantas informativas, además de una maqueta en donde tenemos la ejemplificación del útero con el bebé desde el primer al séptimo mes. Entonces está muy padre porque viene la información de cómo va creciendo y tú puedes observar cómo va creciendo realmente el bebé. Otra cosa que te quiero preguntar, Sofi, ¿les dan algún material a los chicos? Como bueno, este bebé que se me hace súper interesante que lo pudieran tener, ¿les dan algún tipo de material, folletos? No sé. Sí, claro. Aquí traigo tres materiales que es lo que nosotros proporcionamos, que uno es el tríptico que tenemos, que trae toda la información, además de esta tarjetita que tiene la información de si estás embarazada y estás en situación de no saber qué hacer. Son instituciones que acabo de mencionar hace un momento, en donde pueden buscar apoyo. Además, también estos bebés, la verdad es que les encantan, a mí también me encantan porque están súper bonitos y la verdad es que pues puedes observar cómo ya tiene toda su carita y así está, muy mono. Sí, pues yo creo que muchísimas gracias, Sofi, por esto. Y creo que sí estaría súper interesante que Expo Vida pudiera ir a sus escuelas para que conozcan más a fondo este tema de la vida. Y bueno, ¿algo más que nos quieras decir? Sí, a mí un tema preocupante, ¿no? Y digo, las cifras también así lo dicen, es con respecto al embarazo adolescente, ¿no? Ya cada vez más hemos tenido o hemos sabido de casos, ¿no? Que en edades de 12, ¿no? 11, bueno, y hasta menos, ya han quedado embarazadas. Entonces, es como necesitan esta información. Sofi, ¿tú quisieras darles alguna recomendación, algún comentario a las chicas que te están viendo, ¿no? En este momento, pues para que podamos juntos, ¿no? Erradicar. ¿Por qué? Porque una política pública nada más en contra del embarazo adolescente, pues no es tan efectiva, ¿no? Sino tiene que ser esa recomendación boca a boca de las amistades.
amistades, de las papás, de las mamás, de todos, de los vecinos, ¿no? También para erradicar también estos problemas, no dejar solo a nuestros chavos, ¿no? Poder tener estos valores de poder estar hablando en familia, poder estar comentando también todos estos temas que no tienen nada de malo, sino porque ustedes los están viviendo. Por eso es que queremos saber sus comentarios y queremos también comentarios valiosos como los de Sofi, nuestra especialista en estos temas, para que no se guíen de malinformación, ¿no? De lo que está en de lo que sabe Doña Chonita o de lo que sabe mi amiga que no sé qué o esto, lo otro, no, sino información de especialistas. Adelante. Bueno, pues sí, me podrías repetir. Sí, más que nada un comentario, un consejo, sí, un consejo sí. Que les das a las chicas del por qué es importante esta información para evitar el embarazo adolescente. Bueno, antes que nada, sería la información no solo a las chicas, sino a las chicas, a los chicos, a las mamás, a los papás y a todos. Es que, pues, sepamos y nos, pues, adentremos más en el tema de verdad en qué momento inicia la vida, porque se ha jugado mucho con esta información, igual, o sea, de los comentarios, igual buscas en Google y ves que te salen un montón de cosas, donde el 90%, pues, tristemente no es verdad, porque se ha jugado mucho con la información. Y pues algo que yo, si alguna chica está en situación de estar embarazada y no saber qué hacer, pues ser muy valiente y buscar alguna institución que te ayude si no sabes qué hacer de verdad, y pues saber que hay muchas personas que te apoyan y que van a querer a ese bebé que vas a tener. Y bueno, otra cosa en la que queremos que nos platique Sofi es las consecuencias que tiene a lo mejor después de que la chica elige que no quiere tener al bebé, ¿no? ¿Qué pasa con la mamá? Si nos platicas, por favor. Sí, claro. Bueno, aquí hay dos caras de la moneda. Una es, las dos son muy graves. Una es las consecuencias físicas y la otra las consecuencias psicológicas. Las consecuencias psicológicas son muy fuertes, ya que puede causar una depresión. O sea, si un embarazo muchas veces después del parto causa depresión, un aborto es mucho más fuerte, claro. Entonces puede ser una depresión que llevar hasta el suicidio o incluso que pasen, o sea, que no sientas nada después del aborto y 10, 20, 30 años después se vea reflejado en incluso que de repente ya antes eras una persona muy alegre y de repente ya estás toda amargada y cosas así. Estas son serias consecuencias, claro, psicológicas. Y las físicas, bueno, pues ahí hay muchísimas, ya que finalmente es una operación que muchas veces se hace sin buenos instrumentos, en lugares que se llaman clínicas y son como casitas en donde meten algunos instrumentos que ni siquiera tienen como salida de emergencia. El primer método anticonceptivo que se usa en México es la pastilla del día siguiente, que es una pastilla abortiva. Y esta pastilla tiene muy graves consecuencias que muchas veces no se dicen, que es como lo que hace es que causa contracciones, la pastilla. Entonces el bebé que ya está gestándose se suelta, entonces el útero por las contracciones puede como hacerse muy... O sea, puede hasta explotar, no recuerdo bien, perdón, la palabra, pero es lo que puede causar, realmente puede explotar el útero, igual sangrados, o sea, muchos así, y otros más. Sofi, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, y ahora que nos gustaría que los chicos, las chicas que nos están viendo pudieran enviarnos sus comentarios, sus peticiones, porque también si hay que hacer una segunda emisión de este tema, te invitaríamos, claro que sí, sí con claro, mucho gusto, favor. Ojalá que también nos puedas acompañar, porque sí, sí es muy muy amplio, creo que es lo que les interesa, ¿no? Es lo que están viviendo, es lo que también han escuchado de la amiga, del conocido y todo eso. Entonces, repítenos otra vez, por favor, dónde te podemos encontrar, tus redes sociales y un comentario también final con el que quieras concluir. Sí, claro, bueno, pues me gustaría decirles que de verdad si están en alguna situación, incluso pueden escribirnos a nuestras páginas y nosotros buscamos el modo de contactarlos con estas asociaciones que se dedican a apoyar a las mujeres. Y también
Pues les repito las redes sociales. Estamos en Facebook como Expo Vida México, en Twitter como @ExpoVidaMX y en Instagram también como @ExpoVidaMX. Mi correo es sofia@expovida.mx. Muchísimas gracias, Sofi, y pues te despedimos con mucho gusto y vamos a ver esta infografía ¿Sabías qué? Pues amigos, estamos a punto de terminar ya con nuestro programa del día de hoy. Y bueno, no sin antes recordarles que estuvimos pasando la semana pasada por varios desastres naturales entre huracanes y sismos. Y bueno, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos está ahorita haciendo un centro de acopio por si quieren apoyarnos, llevar lo que ustedes consideren, puede ser productos enlatados, arroz, toallas sanitarias, pañales para niños y adultos, medicinas, agua oxigenada, lo que ustedes quieran llevar, con lo que ustedes quieran aportar. De verdad, ese pequeño granito de arena es mucho. Y bueno, les paso nuestra dirección, que es calle La Quemada, 441, Colonia Vértiz Narvarte. Estamos muy cerca del metro Eugenia, a unas cuantas cuadras. Y también, si llegan a tener algún problema, si necesitan orientación jurídica o psicológica, nos pueden llamar. Nuestros teléfonos son el 5687-5450 y 5687-5809. Y bueno, también nos pueden escribir a nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Twitter, @comexdh. Y Facebook, / Comisión Mexicana de DH. Por ahí los esperamos. Amigas, amigos, pues llegó el fin de nuestro programa. Muchísimas gracias, les doy a ustedes por su atención. Creo que fue un tema muy, muy interesante. Esperamos sus comentarios. Muchas gracias, Nat. Muchas gracias también a todo el equipo que hace posible este programa. Y bueno, pues les damos las gracias también a nuestro presidente, el doctor José Abel Flores, por también el espacio. Y agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, aquí en la Ciudad de México, por todas sus atenciones. Y bueno, pues recordemos que de GESTV, te ve aprendiendo. Muchas gracias.